Y bien, amigo televidente, luego del deporte vamos a abordar el ámbito judicial. Déjeme comentarle que algunos juzgados y además tribunales no programaron audiencias para esta semana debido a que los jueces están recopilando sus documentos para participar en el proceso de selección de la Corte Suprema de Justicia y además salas de apelaciones. Tenemos a Hugo Morales con los detalles. Adelante, ¿cómo estás, Hugo? Muy buen día. ¿Qué tal, Odilis? Muy buenos días, amigo televidente. Efectivamente, el Consejo de la Carrera Judicial le autoriza a los jueces y magistrados a nivel nacional una licencia con goce de salario para que puedan ausentarse de sus labores específicamente esta semana, estos únicos 5 días, sin perjudicar el desarrollo de los procesos que tienen o bien perjudicar las audiencias programadas desde hace ya algunos meses. Esto con el objetivo que ellos tengan el tiempo para dirigirse a diferentes instituciones para recabar los requisitos que están solicitando las comisiones de postulación para que ellos junten sus expedientes, los presenten ante las comisiones y de esa cuenta pues tengan la oportunidad de participar para el proceso de selección de la nueva Corte Suprema de Justicia y de las salas de apelaciones. Y es que la comisión ha fijado como último día para presentar los expedientes el viernes 30 de agosto en horas de la tarde para que los interesados presenten sus papelerías. De esa cuenta, los jueces y magistrados tienen estos días para reunir los documentos y llevarlos antes del viernes o bien el viernes último día para poder participar en ese proceso de selección. Algunos jueces y magistrados que ya hemos conocido, como Ángel Gálvez, Sara Yoc-Yoc, Janet Valdés y la magistrada Sonia Santillo, son algunos de los ya conocidos que han presentado sus documentos para participar en este proceso eleccionario. Y es que la misma ley manda de que el 13 de octubre de este 2019 debe darse el cambio de la nueva Corte Suprema de Justicia y un día después deben nombrarse a los nuevos magistrados de las salas de apelaciones a nivel nacional de las diferentes instancias. Y la información, amigos, regresa con ustedes al estudio principal de Todo Noticias. Buenos días. Gracias, Hugo Morales, por la información. De hecho, ayer ingresó ya el primer expediente para la comisión de postulación para la Corte Suprema de Justicia, el de la magistrada de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones, Sonia de la Paz Santizo, que entregó su hoja de vida. Junto a ella, pasada a las 12 del mediodía, también llegaron 2 expedientes más, entre ellos, como lo mencionaba Hugo Morales, el del juez Miguel Ángel Gálvez, actual titular del juzgado de mayor riesgo B. Él, ante nuestras cámaras, de hecho, mencionó que confiaba en las comisiones, que tiene 20 años en la Corte Suprema de Justicia, y el tercer expediente que se recibió fue el de Aura Marina López y Fuentes. Los 3 ya fueron revisados por el personal técnico de la Comisión de Postulación para la Selección de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Hay que recordar que el plazo para entregar estos expedientes fue habilitado este lunes 26 de agosto y vence el próximo viernes 30 de agosto. Y ahí la razón por la cual los jueces tienen estos 5 días una licencia para poder presentar la papelería correspondiente en el horario de 8 a 17 horas. Y ya vencida la fecha y hora de recepción de los documentos, no se va a admitir el ingreso de más expedientes, según nos ha manifestado la Comisión de Postulación.